Luego, no se trata de que usted viva peor. Se trata de que sus vecinos vivan mejor. Son ustedes la política del odio, así que no vengan aquí a darnos lecciones ni a decirnos absolutamente nada, porque allá donde gestionan ustedes, insisto, siempre hay destrucción, gracias, odio presidenta. Y aniquilar al adversario. Conmigo no cuenten para eso. Gracias. Muchas gracias. Que representa lo que está sucediendo en el Partido Socialista es inédito, y son ustedes los del diálogo y el todos juntos, si no son capaces ni de respetar el turno, gracias, de la persona presidenta. Que habla. Como mujer, nadie me pone deberes. A mí nadie me dice ni cómo me tengo que manifestar, ni cómo tengo que defender mi sexo. Entonces te intentan crear un personaje para escorarte, para arrinconarte y para que te calles. Ellos han cogido, y con 100 millones de euros de todos los españoles, que en lugar de haberlos destinado a ayudarnos a protegernos, a las mascarillas, a los guantes, etc., lo han destinado a arremeter contra la oposición. Muy buenas a todos, espectadores de Estado de Alarma. Tenemos el privilegio de estar aquí en el Palacio de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la cual le quiero agradecer que fuiste una de las primeras madrinas del programa de canal de YouTube Estado de Alarma. Cuando nadie daba un duro por nosotros, nos diste una entrevista en exclusiva que lo petó. La verdad que tuviste más impresiones que hasta Santiago Abascal de Vox. Con lo cual, para nosotros, cuando empezábamos, era muy importante su presencia, y hoy que ya nos hemos consolidado como un canal de YouTube, como el canal de YouTube que más crece de España, pues hemos querido hacerte una entrevista de balance, ¿no? Ya han pasado 2 meses y medio, la izquierda radical sigue atacándote y supongo que estás durmiendo tranquila porque los deberes los has hecho muy bien, ¿no? Sí, normalmente cuando trabajas mucho y tienes la conciencia tranquila suele pasar. Es cierto que con todo lo que estamos viviendo últimamente en Madrid y en España, las preocupaciones son tan grandes que no concilias del todo bien, pero no por ellos, sino porque lo importante es mucho más importante que ellos y que yo. ¿Cuántas horas trabaja una presidenta de la comunidad? Tú que eres hiperactiva, además. Bueno, ahora mismo en la situación en la que nos encontramos, desde que todo ya se incendió con el COVID-19, yo creo que empiezo como a las 6:30, 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. O sea, no hago otra cosa, pero es que además en estos meses ya ni sábados, domingos, porque al principio, sobre todo, cada gestión que hacíamos era traer respiradores, que esos respiradores eran pulmones para salvar vidas. Y esa lucha por la vida nos estuvo en jaque durante muchísimas semanas. Pero ahora es el problema que vamos a tener de materia económica, que puede generar además un problema social mucho mayor. Tenemos todavía que analizar cómo hacer una vuelta al colegio en septiembre segura. Tenemos muchos planes que somos conscientes de que van a reactivar Madrid, pero tienen que entrar lo antes posible. Entonces, siendo, yo creo, la legislatura más difícil de la democracia, en la situación más crítica en la que se ha encontrado Madrid, pues ya todo lo demás no importa. Ni te importa descansar, ni te importa las críticas, que por otro lado soy consciente de que se las harían a cualquiera mi lugar. Por ir a la actualidad, está claro que el aeropuerto de Barajas está siendo un coladero, que usted le está pidiendo al presidente del gobierno más medidas de control. Están llegando inmigrantes desde Bolivia, un país muy afectado por el coronavirus, que dicen que no están pasando ningún tipo de filtros, ni de control de temperatura, simplemente un reconocimiento facial. Se están moviendo inmigrantes con coronavirus sin guardar las medidas de prevención. El gobierno no le dice absolutamente nada. Yo llevo más de un mes avisando de esta situación porque tarde o temprano teníamos que abrir las fronteras y yo soy firme defensora de la inmigración y del turismo. Pero claro, evidentemente en una situación de pandemia, si entre países no hay protocolos, vamos a volver a empezar de cero. Y no sirve de nada que ya hemos tenido a todos los españoles y a los madrileños confinados en casa viendo cómo se arruinan sus negocios y cómo sus hijos están perdiendo el curso para después... Tanto dolor y tanto fallecimiento y tantas muertes porque aquí hemos vivido una guerra, no hacer nada y volver al comienzo. Esto yo estoy convencida que empezó en los meses de enero y febrero a través del aeropuerto precisamente. Lo que pasa es que como el 80% de los contagios son asintomáticos, el problema no estaba todavía estallando. ¿Cuándo se vio? Cuando el pico de los contagiados graves seguía subiendo y subiendo, y entonces ya por un cálculo matemático vimos que no íbamos a tener UCIs y que nos iba a ocurrir como en Italia, que la gente se moría en la puerta de los hospitales. Y fue entonces cuando decidí que había que cerrar los colegios y tomamos una serie de medidas para
ganar tiempo esa ola y mientras tanto triplicar la sanidad como hicimos. Pero efectivamente, con un control visual, si es que la inmensa mayoría de los pacientes son asintomáticos. Te voy a poner un ejemplo. El municipio de Torrejón de Ardoz, sabéis que ha hecho un estudio serológico absolutamente a toda la población y nos hemos encontrado, primero, que entre el grupo de edad más contagiado han sido los niños y los adolescentes. Es decir, el virus va con la juventud, absolutamente claro. Pero la inmensísima mayoría de estos casos fueron asintomáticos. Entonces, el problema es que puede entrar gente tranquilamente por barajas sin control apenas, porque claro, no encontré el visual, ya me dirás tú, a ver la cara coronavirus que se te ha quedado hoy. Y entonces siguen pasando y cuando esto vuelva a asomar la cara, a lo mejor nos volvemos a encontrar una situación parecida. Así que le he pedido que nos sentemos, siempre lo toman todo como una bronca y se sienten siempre ofendidos porque son muy displicentes. Pero les he pedido con toda humildad, vamos a sentarnos y vamos a abordar juntos esta situación, porque si no vamos a volver a empezar y es imperdonable. ¿Es desidia o es que hay un interés político en que Madrid tenga los peores datos en cuanto a contagiados, que Madrid vuelva a ser el infectódromo de España por culpa de ese 8M, que usted además no participó y que ellos alentaron, anteponiendo los intereses ideológicos, una bandera del feminismo radical, a la salud de las propias mujeres, porque ya estaban advertidos por recomendaciones de la Unión Europea y por la OMS, ¿no? Según hemos conocido. Bueno, yo creo que todo viene del mismo mal, y es que es un gobierno que estaba configurado para otra agenda. Era un gobierno que estaba pensado para hablarnos del feminismo, el ecologismo, y crear problemas donde no los había, para después adueñarse de las soluciones, que es como saben ellos gestionar las cosas, a través de sentimientos. En cuanto la realidad nos ha dado a todos un bofetón, y nos hemos tenido que poner a gestionar de verdad problemas auténticos, unos se han agobiado, se han ahogado, porque no están preparados para esto. Entonces, ¿qué agenda económica van a tener? ¿Qué agenda sanitaria van a tener? Nada de esto está previsto porque es un gobierno confeccionado para otra cosa. Tienen un plan cada vez menos oculto para transformar España por la espalda. Venían con una hoja de ruta distinta para una serie de banderas que están siempre en los medios, son mediáticas, pero que no aterrizan al lado del trabajador, del currito, del kiosquero, del panadero, del que tiene un taller o el que tiene una gran empresa. No están confeccionados ni pensados para solucionar ni para unir. Están en una hoja que lleva muchos años en paralelo en España y en otros países para desestabilizar democracias liberales. Y entonces ahora que el virus nos ha asomado la cara y que nos hemos tenido que poner a tomar medidas, a mí me parece que son simplemente políticos que no saben afrontar problemas serios. No que no sepan, sino que también están despilfarrando dinero público en las banderas ideológicas que llevaron a la Comunidad de Madrid a ser un infectódromo. Le pongo un ejemplo, la empresa de igualdad, no sé si sabe, Irene Montero, que está despilfarrando dinero público en instruir a los funcionarios en historia del feminismo, en talleres afectivos sexuales, en un informe donde habla que el patriarcado es perjudicial para el clima, o un vídeo para niños en el que se les pregunta cuándo, entre comillas, follaron por primera vez. ¿Qué le parece que sigan obsesionados en mantener estos discursos de la perspectiva de género cuando hay 8 millones de desempleados, cuando hay 100.000 empresas que están cerrando, cuando hay gente sin cobrar los ERTE y cuando hay colas del hambre en barrios como Usera, Madrid? Pues y aquí al lado, en todas partes. Sí. Ellos son especialistas sobre todo en esto, en acabar con aquello que funciona y generar problemas donde no los había. Entonces, si yo creo un problema, me lo apropio y ya a partir de ese instante lo lidero yo. Y además de esa manera divido, necesitan ir dividiendo y además haciéndolo desde una pretendida superioridad moral que no tienen, porque creen, de hecho, que salen de casa siendo mejores personas. Yo soy de izquierda o de izquierda sectaria y soy mejor persona que los demás. Entonces, ya a partir de aquí, desde un escalón superior, hacen toda su política. Y entonces, con un poder mediático absoluto y con un abuso totalitario del poder desde el gobierno, imponen todo este plan. Y no hay espacio ni siquiera a la disidencia ni a la crítica, que es todavía para mí más grave. Y esto, si hay un guardia civil, un juez, un empresario o un medio de comunicación que se pone por medio en este plan, será arrollado, como estáis viendo, como a tantas personas les está pasando, porque están confeccionados para perpetuarse en el poder. Me quedo, primero busco cómo quedarme y luego ya veré si gestiono. Claro, lo que pasa es que hay un enemigo común que se llama COVID, que se ha adelantado, y que ahora les está poniendo en jaque, porque les exige tomar medidas, les exige solucionar los problemas auténticos y vuelven a lo mismo. Es más fácil hablar del feminismo y dar lecciones de buena mujer que ponerse efectivamente
en una cola de este tipo y solucionar el problema, o ir a una residencia o visitar un hospital. Usted recibe más ataques en redes sociales, los medios de comunicación de izquierdas, que el propio líder del PP, Pablo Casado. ¿Se siente la lideresa de la oposición? ¿Por qué esa cacería contra usted, que hemos visto que en esta crisis del coronavirus, con 8 millones de desempleados y 40.000 muertos, muchos medios han dedicado más espacio a un apartado hotel que usted se paga de su bolsillo que hablar de realmente las cifras verdaderas de muertos, ¿no?, por el coronavirus? Yo creo que se juntan dos cosas aquí. Por un lado, el Partido Socialista y la izquierda en general lleva más de 20-25 años intentando entrar en la Comunidad de Madrid, y por eso lo van a intentar por todos los medios, intentando partirme el gobierno, con campañas de desprestigio, agobiándome, intentando arrinconarme, manipulando todas mis declaraciones. Sí. Pero por otro lado, es que además los mismos que pretenden entrar en Madrid tienen ahora responsabilidades políticas en la Moncloa y han puesto a la Comunidad de Madrid a la altura de otro país con el que compiten. Y entonces, cada vez que nosotros hemos levantado el dedo para pedir algo, para criticar algo, ellos lo han tomado como una ofensa, porque tienen la piel muy fina y tienen una soberbia incalculable. Tanto es así que, por ejemplo, yo cuando le he pedido al Ministerio de Fomento sentarnos para hablar de Barajas, simplemente, es más, echándome a mis espaldas incluso responsabilidades que no me competen, ya está Ayuso dividiendo, ya están con las broncas. Me ha pasado, por ejemplo, mucho con las conferencias de presidentes. En muchas de ellas he llevado numerosísimas propuestas que además ahora se están poniendo en marcha en el gobierno, o problemas que ahora se están viendo que yo tenía razón, las he expuesto en estas conferencias de presidentes, y al día siguiente los medios afines al gobierno se vendía que yo era una broncas, que iba a reventar el diálogo, cuando había otros presidentes mucho más críticos en ese momento, a lo mejor. Entonces te intentan crear un personaje para escorarte, para arrinconarte y para que te calles. Ellos han cogido, y con 100 millones de euros de todos los españoles, que en lugar de haberlos destinado a ayudarnos a protegernos, a las mascarillas, a los guantes, etcétera, lo han destinado a arremeter contra la oposición y de paso, y los disidentes, y de paso tener a una serie de medios afines contentos. Entonces todo esto es otra vez más de lo mismo: perpetuarse, justificarse, y ya sí puedo entrar en Madrid, como ha dicho el delegado del gobierno, que quieren retorcer el dolor de las familias, de las personas que han fallecido en residencias, que tienen que seguir buscando enfrentamiento en mi gobierno y que tienen que incluso buscar mi imputación a ver si me quitan del medio, y eso es lo que él tiene como bandera. Pues si todo esto lo sumas, al final el resultado es efectivamente que la Comunidad de Madrid, y en este caso su presidenta, pues es un objetivo a batir, y lo estáis viendo en casi todos los medios digitales, etc. Hay una ofensiva judicial contra usted por lo que se llama el geriatricidio. Yo la conozco, sé que ha hecho los deberes, es más, nos puso a disposición del programa un montón de documentación que demuestra que la Comunidad de Madrid actuó bien. ¿Está tranquila? ¿Por qué la justicia parece ser que actúa más rápido contra usted que contra Pablo Iglesias, que asumió el mando de esos centros de mayores, y desde que él lo asumió cayeron como chinches hasta 18.000 ancianos? A ver, tranquila no estoy, porque estoy dolida. Ha muerto mucha gente en Madrid, ha muerto mucha gente en las residencias, en las casas, en los hospitales. En Madrid ha habido una guerra. Es que el tiempo pasa y las cosas nos olvidan, pero en Madrid ha llegado a morir más de 500 personas todos los días. Y yo he sido un presidente que he tenido que gestionar mucha muerte, que he tenido que improvisar pistas de patinaje como morgues, que he tenido que convertir hoteles en hospitales, que he tenido que crear de una feria de muestras un hospital de campaña. Entonces, lo que ha pasado en las residencias ha pasado en las casas, y es más, ha pasado en las residencias de toda España y ha pasado en todas las residencias de Europa y en Estados Unidos. Normalmente las residencias están concebidas como hogares para personas que ya no se pueden cuidar por sí mismas, porque si una persona mayor se encuentra bien, está en su casa. Son personas que están en los últimos tramos de su vida, que suelen tener muchas patologías, demencias, necesitan un cuidador a su lado, y viven además, sobre todo en residencias de Madrid grandes, donde hay muchos mayores juntos. Entonces, en el momento en el que entra el virus, a través de familiares o a través de trabajadores, se contagian todos. Es muy difícil, prácticamente imposible, impedir esas muertes, ¿no? Entonces me parece muy injusto, porque le están trasladando a las familias sin ningún pudor que la muerte de su abuelo o de su padre se podía haber evitado o que no nos importa. Y es absolutamente falso. Nosotros nos hemos dejado la salud, yo desde luego, y nos hemos dejado la piel por pelear por cada vida. Y eso es lo que más me preocupa. Me preocupa más que haya familias que piensen que les hemos dejado de lado que la justicia, porque yo no he tomado en este Consejo de Gobierno ninguna decisión contra la vida,
y porque cada geriatra y cada médico que en la Comunidad de Madrid ha decidido quién entraba en una UCI o quién se iba a un hospital, lo ha hecho por un criterio clínico y también teniendo en cuenta cómo se estaba en Madrid en esos días. Es que durante más de 10 días se morían 500 personas al día. O sea, en Madrid ha habido un momento en el que no teníamos dónde gestionar tantos muertos. Ya no vivos, muertos. Y es algo que se nos olvida, insisto. Pero ha habido una crisis en las casas, en las residencias, en las ambulancias, en los colegios, en los comedores. O sea, Madrid entró en una guerra. Y creo que no pido aplausos, pero por lo menos que no intenten responsabilizar y arremeter contra un gobierno autonómico cuando esto es una pandemia a nivel internacional y yo no veo a otros gobiernos del mundo arremetiendo contra las autoridades locales. Sí, pero para el relato de Moncloa contribuyó muy mucho la difusión o la reproducción de varios mails filtrados por un consejero de Políticas Sociales, con el cual comparte consejo de gobierno en la Comunidad de Madrid, de Ciudadanos. Usted, esa deslealtad, ¿por qué no conllevó el cese de este consejero de Políticas Sociales? Porque yo nunca había visto una deslealtad tan vox populi. Normalmente hay filtraciones, pero él la asumió, fue a los medios de comunicación, ese protocolo por error que se envió a los centros de mayores y que trataban de decir que la Comunidad de Madrid había dejado morir a los ancianos como chinches, ¿no? Bueno, yo creo que no sé, por error no llega a un medio de comunicación. Sí que de varios borradores que tienen muchas versiones, lo que nunca tuvo que es haberse trasladado a ningún lado, porque en esos días también además los médicos y el personal de la Consejería de Sanidad no trabajaban juntos, cada uno trabajaba confinado desde su casa. Entonces, hay vídeos, hay declaraciones, y es más, es que si uno quiere extraer cada día, cada minuto, de 3 meses de lucha en una guerra, vamos a tener tema de residencias hasta el año 2050, que probablemente es lo que quieren. Pero lo cierto es que hemos luchado cada uno, y creo, ya se lo dije en su momento también al consejero, él lo que tiene que hacer es contar qué hizo él, y que el consejero de Sanidad cuente qué hizo él también. Y de hecho yo he abierto una investigación interna para concatenar cada dato de qué ha hecho cada uno y que lo sepa la opinión pública. Creo que ya han generado una sensación tal de preocupación que yo me veo obligada a rescatar toda esa información, recabarla y trasladarla a la opinión pública, y así lo haré. Pero creo que lo que tenía que haber hecho siempre era haber hablado de él. Porque yo dije, yo pedí, yo lo sé que eso es fácil, pero hay que entender que la Comunidad de Madrid no tenía medios, no tenía información. Es que es más, es un virus que hoy tiene al planeta en jaque. Nadie sabe del COVID. Sí. Cuanto más se lee, menos se sabe. Y lo voy a saber yo como presidenta autonómica o el consejero de Sanidad hace 3 meses. Lo único que se sabía era que había un virus que estaba campando a sus anchas y que aquí nadie hacía nada. Y solo Madrid dijo, se para aquí. Y si no llega a ser por la reacción de Madrid, que eso también lo llevo con orgullo, igual que no estoy satisfecha, sí que me siento orgullosa de haber tomado esa decisión, porque cuando yo decidí en esta sala se cortan los colegios en Madrid, una decisión que no había pasado en democracia, las consecuencias no sabía cuáles eran. Yo me arriesgué, me tiré a la piscina, pero era consciente de que había que parar esto de una vez, porque el contagio seguía y seguía y seguía. Entonces, ¿tuvo la sensación cuando vio aquella portada y a este consejero de Política Social y Ciudadanos en los medios de comunicación arremetiendo contra usted de que tenía o tiene al enemigo en casa? No, lo que tengo la sensación es de que le estábamos dando al adversario político una munición innecesaria. De hecho, ayer lo comentaba también la Asamblea, que la portada de medio afín al gobierno jamás estuvo más barata. Ahora, solo con criticarme sales. Es decir, yo asesoré, mira, he tenido asesores, gente que nos ha llamado, gente que nos ha recomendado y que nos ha ayudado o nos ha dejado de ayudar en estos meses a porrones, cientos de personas. Porque en esos meses, empresarios, médicos, sanitarios, todo el mundo ayudaba, aportaba, decía. Cada vez que alguien diga, ya, pero es que yo le dije, ya, pero es que yo opino que crean que casa con el relato de la izquierda, van a contarlo para salir a la portada de un periódico, pues así podemos estar meses y meses y meses. Aquí ahora todo el mundo sabía todo lo que había que hacer. Y yo creo que lo que hay que hacer es remangarse y ponerse la piel de un consejero de Sanidad o de un sanitario o de un geriatra que tiene una vida en las manos, que se le está muriendo y tiene que tomar decisiones clínicas. Entonces, yo solo sé que lo que se ha trasladado con todo esto es que se podrían haber evitado esas muertes y no es verdad, porque el COVID, como enganche a una persona mayor con muchas patologías, puede esa persona levantarse por la mañana y estar bien y fallecer por la tarde. Hemos visto a personas, oye, también hay mayores que se curan, ¿eh? Que sí, hay mujeres que con 103 años se iban de IFEMA con un aplauso. O sea, que tampoco hay que alertar en cuanto a que todo es muerte. Pero es así, es un virus muy agresivo, sobre todo con las personas mayores, y nos hemos encontrado personas que estaban en los hospitales
que parecía que estaban a punto de recuperarse, como para incluso irse a casa y de repente fallecer. Es un virus muy traidor, que a cada uno nos deja unos síntomas distintos, que además no asoma la cara, y de hecho este es el motivo por el que el planeta está en jaque y sigue en jaque con él. Entonces, a tenor de los sondeos, su gestión ha sido excelente porque no para de subir. Es cierto que hay algún sondeo de Telemadrid que podría darse la cábala de que Ciudadanos podría sumarse con las fuerzas de izquierdas. ¿Ha pensado en apretar el botón rojo? ¿Se fía de su vicepresidente Ignacio Aguado de que pueda virar hacia el PSOE en unas hipotéticas elecciones? Hombre, yo cuando estoy todo el día oyendo a la delegación del Gobierno, a la Federación Madrileña de Municipios, a la Moncloa, a unos y a otros, todo el rato arremetiendo contra el Gobierno y estar todo el rato enredando el tema de las mociones de censura, yo por responsabilidad tengo que pensar todos los escenarios, entre otras cosas porque Madrid necesita políticas que van justo en la dirección contraria a la izquierda. En este sentido necesitamos bajar impuestos, fomentar la colaboración público-privada, ayudar a las clases medias, a los comerciantes, hacer políticas basadas en empleo, en la libertad educativa, sanitaria, es decir, lo que era Madrid hasta enero o febrero, con la multitud de proyectos que tenemos por delante, con Madrid Nuevo Norte, con el nuevo hospital de pandemias, con los desarrollos urbanísticos, con la digitalización de la comunidad, con medidas flexibles para la conciliación. O sea, teníamos y tenemos un proyecto fundamental que se tiene que defender desde una serie de políticas liberales. Todo aquello que atente contra ellas me tendrá enfrente. Pero también creo que después de unas semanas muy duras y de, evidentemente de muchas tiras ya floja dentro del Gobierno, creo que esto está acabando en un... está llevándose todo a un buen puerto. Yo creo que está llegando a un buen puerto porque ya somos conscientes de que hay mucho más en común y que probablemente lo que ahora mismo necesita Madrid no es una crisis dentro de otra, sino que pensemos que fuera lo que hay son ciudadanos esperando soluciones. ¿Se fía de él entonces, de Ignacio Aguado? Yo me fío de su responsabilidad. Yo entiendo que políticamente somos partidos distintos, pero ahora la situación está muy por encima de nosotros. Siempre ha tenido que ser así, pero más ahora, porque este verano tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos que ver cómo afrontar la vuelta al colegio con seguridad, qué hacer en caso de posibles rebrotes, cómo ir saliendo a una normalidad que permita que la economía y la vida se conjuguen, qué hacer en caso de que haya que ir retrasando otra de fases. Es decir, todo está tan abierto, hay tanta preocupación que tenemos que ser solventes, dar soluciones y olvidarnos todo el día de hablar de tonterías que además a nadie le importan. Sin duda en el PP hay dos mujeres que son referencia, que es Cayetana Álvarez Toledo y usted. ¿Qué le parece que haya algunos varones o algún vicesecretario en Génova que la tengan ninguneada o la menosprecien o no se le dé la visibilidad que Cayetana se merece en el Congreso de los Diputados y en los medios? Hombre, es imposible despreciar y sobre todo a mí me parece que es imposible ningunear a Cayetana. Es imposible, porque aunque lo intentaras, es como intentar tapar el sol con el meñique. Pero hay medios que reflejan que hay varones que tienen recelos hacia ella, que no le gustan. Feijóo le manda un mensajito que para Cayetana, con Cayetana es difícil llegar al voto del PSOE en Galicia, por ejemplo. ¿Qué le parecen esos ataques velados? Yo creo que a mí me parece que Cayetana es una mujer excelente y además es única porque lo mismo puede dar una conferencia acerca de un pensamiento político relacionado con la economía y la filosofía del siglo que tú quieras, que es capaz de bajar al terreno, al barro y defenderse con uñas y dientes, y por eso me parece que es versátil y para mí desde luego sí es un referente. Entonces, creo que también el Partido Popular es un partido amplio, de hecho hemos sido un partido de mayorías precisamente porque había sensibilidades y formas distintas de trabajar, y me parece que todo entra en el Partido Popular. Por ejemplo, en el caso de Feijóo, que también siempre se le cuestiona mucho cuando hablamos de estos temas, como por ejemplo el de Cayetana, para mí es el mejor antídoto contra el nacionalismo. Y creo que si no hubiera sido por Feijóo, el nacionalismo en Galicia hubiera roto esta comunidad ya hace mucho y se hubiera sumado a los planes cada vez menos ocultos de una izquierda que durante décadas ha intentado ir minando esta unidad del territorio nacional. Entonces, son sensibilidades distintas, son formas distintas también de ver las cosas, y creo que todo hace precisamente que seamos un partido que va desde el centro hasta la derecha y que aglutina todas estas sensibilidades y que cuando ha estado unido ha dado grandes mayorías a España, y cuando se ha dividido
nos ha llevado a, pues, a lo que estamos ahora sufriendo. ¿Ve bien que su líder haya apoyado el decreto de nueva normalidad? Yo creo que las decisiones que toma el presidente Casado son siempre, además de certeras, porque el tiempo siempre le da la razón, las hace bajo la responsabilidad de una persona que tiene que tomar el timón en muchas ocasiones y sobre todo ser una alternativa de gobierno. Yo ahí no tengo nada que decir, yo sé la política que en Madrid he de defender y cómo lo tengo que hacer y soy consciente de que a mí ahora mismo se me ha puesto una situación muy, muy difícil con la izquierda que yo tengo en Madrid. Ayer aprobamos una comisión en la Asamblea para intentar buscar puntos de acuerdo para, desde su visión y la nuestra, porque nadie tiene la verdad absoluta, buscar planes mejores para Madrid, pero yo hay cuestiones en las que no pactaría. Yo no voy a pactar subir impuestos en Madrid, no voy a pactar, por ejemplo, una ley como la ley Cela, que me va a tener radicalmente en contra, porque yo defiendo la educación pública, privada, concertada, sobre todo la especial, que es dificilísima, pero también, además, una educación basada en calidad, que es algo que también quieren cercenar desde esta ley. Es decir, las competencias que yo tengo en Madrid me obligan a ser radicalmente opuesta a todo aquello que vaya contra la libertad. ¿Qué le parece que haya una especie de conspiración de fiscales para salvar a Iglesias de ese caso Dina que apesta a cloaca? ¿Es la cloaca, Pablo Iglesias? Desde luego se está demostrando que está a todo menos a las residencias, que está a todo menos a los problemas auténticos y sociales, que no ha pisado la calle y no ha pisado un centro de salud, no ha pisado IFEMA y no ha visitado a un anciano ni a una persona que lo está pasando mal desde que está ahí. Es que, además, en el fondo, a nadie le sorprende, porque es digno hijo del chavismo y de todo lo que hemos visto siempre. Son mandatarios que los países donde gobiernan dividen, empobrecen, y ellos viven muy por encima de su pueblo y de la gente a la que dicen representar. Entonces, no sorprende. Intentará siempre que medios, empresarios, políticos, fiscales, todo aquello que se ponga por delante, será un objetivo a batir. Para él, su preocupación era llegar y controlar antes el CNI que visitar una cola de personas que están guardando y la fila para tener algo que comer. Ha sido muy comentada esta semana la actitud de Jorge Javier Vázquez, presentador de Sálvame, con una de sus estrellas, Belén Esteban, que criticó al gobierno precisamente porque su esposo es profesional sanitario y vivió in situ esas presuntas negligencias del gobierno. ¿A usted qué le parece que un presentador sea tan sectario y arremeta contra una de sus estrellas, ¿no? Bueno, contra mí, contra todo el mundo. Yo creo que es lo que digo de la pretendida superioridad de los que creen que salen por la puerta de casa siendo mejores personas que todos los demás y que su listón es tan elevado que a partir de ahí todo el que disiente y ve las cosas de otra manera ha de ser atacado y sin respeto. Y yo creo que al final se demuestra que él es precisamente lo que critica. Por cierto, ¿usted a Fernando Simón le premiaría como ha sido premiado, le bocinaría como ha sido Salvador Illa, vestiría una camiseta de él con una gestión de 40.000 muertos? Pues efectivamente no. Después de todo lo que hemos visto, se ha demostrado con el tiempo que la política sanitaria y de comunicación que han hecho desde el gobierno nos ha conducido a muchísimos errores. Y yo creo que, sinceramente, un país que actuó tarde, donde todos actuamos tarde, no puede sacar pecho por nada. Usted, que es periodista, ¿cree que hace falta una televisión privada como la Fox? También es cierto que Telemadrid pues no le trata como debería, que es una televisión pública que usted siempre ha criticado, pero ¿cree que es necesario que entre en el espectro mediático una televisión privada que defienda los referentes del constitucionalismo, sobre todo que haga contrapeso a esa propaganda social comunista que nos lanzan televisiones fuertemente subvencionadas como la Sexta? Pero no como periodista, como ciudadano. Yo creo que es bueno en democracia que un país libre tenga opciones mediáticas para que cada ciudadano reciba información por el canal en el que uno encuentre que tiene más afinidad, si así lo quiere. Así que yo creo que tiene que haber una prensa libre y que tiene que haber espacio para todas las sensibilidades políticas. Pues ahora le mostraré un regalito. A ver. No sé si es su talla, pero si trae no, que me la pongo. Ahora me, mismo. Me encantaría, a ver. A ver si puedo, ¿eh? A ver porque si le queda bien. Hay el dos confinamiento tallas. Hizo estragos en M mí, ¿eh? O vamos S. Vamos a ver. ¿Estás de chico? No, vamos a intentarlo por la a S, a ver si se puede todavía. A ver. Y si no la M te he traído, por si acaso. ¿Eh? No, vamos a intentarlo. Esa es ese chica. Vamos a intentarlo, a ver qué hago con el micro. A ver. Vamos a intentarlo. Ay, madre. Bueno, sí, va bien. Bueno, no te quejarás, bien, ¿no? Bien, hemos entrado. Además me han dicho que eres una leyenda ahí en Chamberí, ¿no? Que vas a todos los bares a todos. De tapeos.
Que te vas a quedar todo el mes de agosto aquí en Madrid, turismo... Sí, me voy a quedar todo el verano porque, a ver, voy a descansar unos días, necesito, pues eso, encontrar un poco mi sitio y estar con mi familia, con mis amigos y descansar y ver las cosas. Además es que es bueno que todo el mundo descanse un poco. Pero no me voy a mover de Madrid porque sin saber si vamos a tener incendios forestales, si va a haber rebrotes, si va a haber más contagios, si cómo va a ser la vuelta al colegio, como está todo en abierto... pues no voy a disfrutar en ningún sitio, que no sea en mi Madrid y con los madrileños. Si te vas a Marbella, lo mismo te hacen un botella. No, y que este es un verano de madrileños por Madrid, es un verano para redescubrir nuestras sierras maravillosas, nuestros pantanos, municipios preciosos con muy buena gastronomía, así que creo que es una oportunidad única para que la gente conozca, para que los madrileños conozcamos Madrid, que los madrileños de Málaga y los madrileños de Galicia y los madrileños, a mí me encanta Madrid, ¿eh? Y los madrileños de Madrid no lo conocemos bien muchas veces porque somos muy viajeros, entonces eso es verdad. Por eso quiero estar cerca de ya Madrid. Ya tienes camiseta, además con la bandera España. Y además ya tengo mi camiseta estupenda. Sí, no. Iba de morado, pero no. Te lo he quitado. Haces mucho mejor. Claro. No, o sea, que la del feminismo. Iba de feminismo, claro. Irene Montero para optar a las ayudas públicas del Ministerio de Igualdad. No, yo soy más de rojo y amarillo. Eso está bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Querida presidenta. Gracias. Negre denuncia que usted, como director general, es quien veta periodistas andaluces que son referentes del constitucionalismo. En breve informaremos de cómo se dan los contratos ahí. Curioso que eximen de toda la responsabilidad a Sancajo y Mariló Montero.